Lehenik eta behin esan gaur espezialki pozi gaudela. Azkeneko hilabetetan lantzen ari geran egitasmo baten inguruan aurkezpena egitera gatoz. Crossover, telesailen kultura de series, jaialdia aurkeztera gatoz alegia. Koldo Mitxelena kulturuneak, Gipuzkoa kulturak, bueno, elkarlanean egindako egitasmoa da. Kultur Faktori enpresarekin, Jon Polekin, hain zuzen ere, antolatu dugun egitasmoa da. Maiatzaren 29-tik, ekainaren bia bitartean ospatuko dena, Koldo Mitxelena ulturunean eta baita Tabakaleran ere. Gure panorama kulturala berritzeko asmoa erakutsi genuen duela hiru urte, eta hortan dihargu, iruditzen zaigu gaur planteatzen ari geran festival jaialdi berri honek ere ekartzen digula momentu honetan kulturaren arloan eta ikusentzunezkoen esparruan segurazki irautza gehien ekarri duen fenomeno berri baten inguruko hausnarketa, crossover telesailen kultura festivala da, eta zergatik, ba, ikusten dugulako batetik agerian gelditzen ari dela ikusentzunezkoen eta zinemagintzaren esparruan telesailek hartu duten indarra bere bizikoa dela, fenomeno mundiala da, eta gainera adituek diotenez, eta hor eztabaida egon daiteke noski, eztabaiderako antolatu da baita ere jaialdi hau, baina aditu askok diotenez, momentu honetan gidoigintzan dagoen talentuaren parte handi bat telesailetan murgiltzen ari da. Eta ez hori bakarrik, telesailek ekarri dute baita ere zinemaren banaketa, distribuzio eta konsumoaren inguruko aldaketa izugarri bat. Telesail guzti hauek neurri handi batean telebistan baino distribuzio kanal berrietan agertzen ari dira, ez? Eta horrek ere aldatu arazi ditu gure konsumo pautak. Leheno, beti egon dira telesailak. Kontua da, momentu enten telesailak ikusteko modua aldatu egin dela erabat, eta ikusten ditugula, ba bueno, egundoko enpatxo hartu genezake igande arratsalde baten, eta denboraldi guzti bat, oso bat, igande baten ikusi, edo nahi dugunean, ez da? Horrekin, iruditzen zaigu, interesgarria izan zitekela, jakinda Gipuzkoak eta bereziki Donostiak zinemagintzaren eta ikusentzunezkoen esparruan daukan tradizioa kontutan hartuta, eta ez bakarrik tradizioa, baizik eta hemen dauzkagun instituzioak ere kontutan hartuta, horietan lagundu edo horietan beraien babesa lortu eta jaialdi bat antolatzea, ez? Nola, ba, eztabaida sortuz, azkenean jaialdi baten badirudi bakarrik dagoela ba, aisialdirako espazioa, baina kasu honetan ez dugu horrela izaterik nahi, aisialdirako espazioa egongo da eta disfrutatzeko eta gozatzeko momentua izango da, baina baita eztabaidatzeko eta ikuspegi kritiko batetik begiratzeko zenbateraino hau moda bat dan, irauntza bat dan, gelditzeko iritsi dan, edo bene-benetan aldatu arazi egin ditu hainbat zinemagintzaren esparru edo kontu, ez? Alde hortatik nahi dugu eztabaidak egotea, mahai inguruak egotea, baina baita estreinuak ere eta baita momentu honetan telesailen esparruan lan egiten ari diren profesionalen inguruko aurkezpenak eta episodio berriak eta telesail berriak. Hori gehiago gertatuko da Tabakaleran. Koldo Mitxelenak hartuko ditu gehiago eztabaidak eta mahai inguruak eta Tabakalerak hartuko lituzke proiekzioak eta bar. Eta jaiak eta nolabait ere, ba, bueno, egongo dira baita ere eztabai badakizue gutxi, duela gutxi martxan jarri genuela eztabai programa berria, eztabai da mahai baten inguruan, afari baten inguruan eztabaidatzeko aukera berri bat, eta halako eztabai edizio bat ospatuko du crossoverren barruan. Bueno, decía muy brevemente que crossover es uno de los ejemplos que para nosotros representa este afán por ir también renovando e incorporando nuevos elementos al panorama cultural de Gipuzkoa, ¿no? Es obvio que el mundo de las series televisivas o de la cultura de series ha llegado para quedarse, que está generando toda una revolución, ya no solamente desde el punto de vista, como reconocen muchos expertos, del nivel de concentración que está teniendo del talento en el mundo del guión,
ni de la dirección, es decir, que en estos momentos y frente a lo que ha pasado en décadas anteriores, el mundo de las teleseries está concentrando muchísimo talento, talento en el mundo del guión, talento en el mundo de la interpretación, de la dirección, pero está también generando enormes cambios a la hora de consumir cine, porque junto con esta eclosión del fenómeno de las series ha venido también un tipo de distribución y de consumo distinto. Antes las teleseries fundamentalmente se veían en televisión y eso estaba asociado a una escaleta televisiva los lunes, los martes, el día que fuese que programaran tal o cual serie, ¿no? Ahora, sin embargo, el modo de consumo ha cambiado, fundamentalmente las estamos viendo por nuevas plataformas de distribución que a su vez están cambiando enormemente el panorama del cine y los audiovisuales. Bueno, Guipúzcoa y San Sebastián especialmente tienen una tradición en el mundo del cine, tanto su industria como su capacidad de programación a través de del Festival Internacional de Cine, pero también la propia Tabacalera, la Escuela de Cine Elías Querejeta, y en esas instituciones nos hemos apoyado para hacer una buena programación. Una programación que combine, por parte del Koldo Michelena, una invitación al debate y al debate crítico, ¿por qué no? En definitiva, porque obviamente este es un festival, por supuesto, para pasarlo bien y disfrutar de las series, para que cada uno también hable de su serie, para que todos los frikis que existimos, cada uno con nuestra serie, lo podamos expresar, la podamos defender y exista debates y momentos interesantes para hablar de las series y por qué nos gusta y cuál es el momento estelar del episodio estelar de la serie estelar que más nos ha impactado. Pero también queremos que, además de ese punto lúdico y de disfrute y de descubrimiento de nuevas series y de nuevos autores o guionistas, sea un lugar donde poder debatir de forma crítica sobre hasta qué punto esto es una moda o es una revolución, sobre hasta qué punto, en definitiva, estamos ante unos cambios buenos para la industria o para el arte cinematográfico o no tanto, ¿no? Para nosotros, esta iniciativa, y con esto termino, de alguna manera queremos englobarla o queremos contextualizarla en la apuesta por el futuro Koldo Michelena. El Koldo Michelena sabéis que está en plena proceso de transformación, que va a vivir unas obras de rehabilitación del edificio porque tiene problemas, digamos, de carácter estructural, y estamos ya hemos presentado ante vosotros los medios de comunicación y ante la sociedad el nuevo plan funcional del Koldo Michelena. Este festival crossover, que se quiere celebrar todos los años, quiere ser un ejemplo, quiere ser uno de los estandartes de esa programación que el Koldo Michelena quiere desarrollar a futuro, porque en definitiva representa también una mirada de las literaturas en términos expandidos, ¿no? La literatura, y queremos que el Koldo siga siendo el templo de los libros y de la literatura, tiene hoy por hoy unos territorios expandidos en modo de guiones, en modo de adaptación al cine, ¿por qué no? En los que los nuevos públicos, la gente quizás más joven, está teniendo una entrada quizás más fácil que de las formas más tradicionales. Y por tanto, a la hora de pensar en nuevos públicos, en incorporar nuevas dinámicas y nuevos públicos, este es un festival que nos parecía que daba en el clavo, ¿no? de ese tipo de centro cultural en el que estamos pensando de cara al futuro. Bueno, por mi parte nada más, agradecer a todo el equipo, empezando por John Paul, Culture Factory, por el enorme esfuerzo que habéis hecho de imaginación. Obviamente esto no se hace si no es con un punto o con enormes dosis de ilusión y de convencimiento. Sé que hasta cierto punto os lo habéis pasado muy bien preparándolo, aunque obviamente ha costado. Quiero también, por supuesto, agradecer a Mari José y a Pachi y a todo el equipo de Cultura el esfuerzo que está suponiendo, bueno, pues este afán por ir renovando el panorama cultural y al haber conseguido llegar a tiempo para presentar esta primera edición de Crossover, y por supuesto a todas las entidades en las que nos hemos apoyado para poder llevar a buen término esta iniciativa. Tabacalera, el Festival Internacional de Cine, que ha sido de enorme ayuda, Kutxa Kultur y, por supuesto, la Escuela Foral de Cine Elías Querejeta, dirigida por Carlos Muguiro, en la que también nos vamos a apoyar para que algunas de esas iniciativas que os he explicado y que se van ahora a desgranar se lleven a cabo en la Escuela de Cine. Y yo creo que no me dejo nada. Bueno, quizás sí, por último, también destacar que nos estamos apoyando en muchas de las grandes plataformas de distribución de series en este momento. Veis ahí los nombres de Movistar Plus, de HBO, de AXN, y bueno, pues que al fin y al cabo falta alguna, es verdad, pero bueno, todo se andará.
En principio, este es un festival que lo celebraremos todos los años, ojalá que sí, y con el que queremos llegar a nuevos públicos. Por mi parte, nada más, no sé a quién le tengo que pasar la palabra, sí. A Pachi, para que nos desgrabe un poco más la. Vale, egun hon denoi, denizek esan duen bezala telesaiak dira, bueno, zalantzari gabe, azken urteotako fenomeno kultural bat, espazio kulturalean leku garrantzitsu bat betetzen ari da. Eta horregatik, Koldo Mitxelenaren programaren, edo programazioan, leku berezi bat bilatu behar genuen, ez? Fenomeno goztartzeko ikuspegi desberdinetatik, ikuspuntu kritiko batetik, eta, bueno, eztabaida eta elkarrizketa oinarritzat hartuta. Sormen kritika edo errealizazio esparrutako gonbidatu bikainen eskutik. Para ello, proponemos dentro del Koldo Mitxelenaren una serie de mesas de debate que bueno, pues efectivamente tienen por objetivo remarcar un poco esa línea estratégica que comentaba Denis, que queremos implementar en el Koldo Mitxelena, pues, en torno a la palabra, el debate y el diálogo, y también, pues bueno, apelar a ese público interesado, como estamos comentando, en uno de los productos culturales más relevantes en el panorama cultural en los últimos años. Un público que esperamos sea tan variado como la propia oferta de series, ¿no? Pues desde, como todos conocemos, desde series que buscan un público un poco más cool, más elitista, ¿no? A series de carácter más popular. No sé con quién comentaba antes, con Gaizka, precisamente hoy a la mañana en la radio escuchaba una estadística sobre los usos y costumbres del público en el consumo de teleseries a nivel del Estado, y comentaban que 7 de cada 10 espectadores confiesan perder tiempo para leer y para dormir por ver teleseries, y que 1 de cada 4 habitualmente montan sus maratones de 6 horas, ¿no? Entonces, bueno, está claro que todo este fenómeno merece nuestra atención, ¿no? Las mesas de debate se van a centrar en diferentes aspectos del mundo de las series, y por subrayar 4. El primero sería, pues, el fenómeno que ha supuesto la irrupción de las series, perdón, en el panorama cultural, cómo se ha producido, cuál es su alcance. En segundo lugar, las series y su reflejo y visión de la realidad presente, como puede ser el caso de la telerrealidad o de las realidades futuras, con las distopías. En tercer lugar, las series en su pelea por la legitimación cultural, ¿no? por buscar su legitimación en esa jerarquía cultural, lo que lleva a veces a comparaciones con el cine y la literatura. Y por último, las series y su influencia en los nuevos hábitos de consumo culturales. Como decía, para ello contamos con la presencia de destacados invitados, invitadas en los ámbitos de la crítica, la creación o la realización. Y muy brevemente os resumo el contenido de las mesas. Empezaríamos el 29 de mayo a las 7 de la tarde en el Koldo Mitxelena con la mesa titulada Y llegaron las series, que busca analizar, como os comentaba, cómo se ha producido esa emergencia, si hablamos de una burbuja o de un fenómeno verdaderamente relevante y de calado, ¿no? La mesa va a estar moderada por Isabel Vázquez, escritora y crítica de series, y en la misma participarán Kim Casas, que es crítico, escritor y profesor, la directora y guionista Marc Coll y la actriz Bárbara Goenaga. El miércoles día 30, también en el Koldo Mitxelena, pero en este caso media horita antes, para hacer hueco a otra actividad posterior, la mesa titulada Flash Forward, Fikzioa Realitatearen Aurretik. Esta mesa va a estar moderada por Xavier Paya, y en la misma tomarán parte la escritora Katixa Aguirre, la escritora y también periodista Irati Jiménez, y el crítico de series Gaizka Izagirre, que está aquí presente además entre nosotros. En este caso se va a tratar de analizar como os comentaba antes, las distopías futuristas que están tan de moda en el género y que, bueno, que al fin y al cabo vienen a ser otra manera de abordar realidades futuras. El jueves 31 de mayo volvemos a la hora habitual, a las 7 de la tarde, en el Koldo Mitxelena. En este caso el título de la mesa es Un lenguaje transversal. La mesa va a estar moderada por el crítico Alberto Rey, y van a participar en ellas el director, guionista y productor Mariano Barroso y el guionista Michel Gaztambide. En este caso lo que queremos poner encima de la mesa es lo que os comentaba antes, ese esfuerzo de las series por la conquista de su legitimidad, por buscar un lugar en un espacio en la jerarquía cultural, lo que lleva a quizás exageraciones o no, como el compararlas con el nuevo
cine o la nueva literatura. Bueno, ahí está el debate servido. El viernes 1 de junio ya a las 7 de la tarde también el título de la mesa va a ser True Crime, la realidad más oscura. Va a estar moderada por Mayalen Beloki, que como todos sabéis es la subdirectora del Cinemaldi. Y en ella van a participar Elías León Siminiani, que es director, guionista y productor, la directora y guionista Elena Taberna, y el director, guionista y también periodista Justin Webster. En este caso, el tema va a ser bueno, pues la proliferación de títulos relacionados con el género que se denomina true crime o con la telerrealidad, ¿no? Del que tenemos pues, bueno, pues muchísimos ejemplos a nivel más internacional, pues la última Wild Wild Country de Netflix, ¿no? Una serie documental que está pegando fuertísimo, ¿no? O ejemplos más cercanos como Lo que la verdad esconde, el caso Asunta del propio Elías León Siminiani, o Muerte en León de Justin Webster, o la preparación por parte de Netflix de los asesinatos de Alcácer, de una serie sobre los asesinatos de Alcácer, ¿no? Y a partir de aquí, el viernes, ya podemos elegir dos opciones. A las 9 en Tabacalera, la masterclass de Elías León Siminiani, en la sala de cine, de la mano de Elías Kergeta Cinezcola, donde va a tratar, pues, bueno, sobre, a las 9 de la noche, sobre el camino de la no ficción, las transformaciones de sucesos mediáticos en documentales periodísticos. O la otra opción va a ser, como comentaba antes Denis, Stabai, que es un programa puesto en marcha bueno, de la mano de Andoni Munduate con la producción de la Diputación pues de Cenas Tertulia, y que se puso en marcha hace un par de meses, y que en esta ocasión pues, alrededor de una mesa va a plantear un debate moderado por Fernando Busca, y en el que van a participar la escritora y profesora Concepción Cascajosa, la periodista Leire Palacios, y va a estar y también Alberto Rey, el crítico de televisión Alberto Rey. El título de este Stabai es Revolución o Moda, y pretende acercarse al consumo de las series, hacernos preguntas como si el consumo de series se ha convertido en un marcador social, como si hay que ver series para estar en la conversación, todo el fenómeno fan, etc., ¿no? Y esta es un poco la parte más de debate, más sesuda del programa. John Paul Arroyo va a contar ahora la parte más lúdica, que no por ello menos importante. Bueno, ante todo, daros las gracias por estar aquí para la presentación de Crossover. También queremos dar las gracias al Departamento de Cultura de la Diputación y en especial al equipo del Koldo Michelena, que se han convertido en los socios perfectos para sacar un proyecto adelante tan especial para nosotros, para Kulturfatteri, como es Crossover, Cultura de Series. También queremos dar las gracias a todos los colaboradores que nos han ayudado y especialmente al Cinemaldi, que os podéis imaginar que no existe mejor padrino para navegar en la producción audiovisual. Por otra parte, también me gustaría agradecer especialmente a Tabacalera y a Kucha Kultur, que han cedido espacios en los que creemos que se van a desarrollar algunos de los momentos más divertidos de este festival. Para nosotros, Crossover, Cultura Series, está planteado como un festival enfocado tanto al diálogo como a la diversión. Un festival que ve las series como un punto de encuentro entre el cine, la literatura, el cómic, incluso la gastronomía. Y es que la relevancia de las series es incontestable. Comprender el mundo de las series es comprender el mundo actual. Homeland, por ejemplo, es una serie que nos habla de la política internacional. Crematorio fue pionera en hablar de la corrupción en el Mediterráneo. Big Bang Theory, que es una serie muy popular, ha hecho que la cultura friki, que siempre había estado un poco escondida, de repente se vuelva pues, reconocible y popular. Y, por supuesto, el cuento de la criada, que yo creo que es inseparable del fenómeno Me Too que estamos viviendo estos días. Dentro de Tabacalera se van a desarrollar una serie de actividades, como os decía, que yo creo que van a ser todas muy interesantes y además muy variadas, porque para empezar tenemos dentro de la Kucha Kultur Plaza dos actividades que son similares pero muy distintas. Tenemos el Pechacucha y después tenemos el Vera Series. En las dos lo que tenemos en común es que vamos a encontrarnos con un grupo de periodistas, podcasters y blogueras hablando alrededor de las series, con una que leer en la mano, que eso siempre ayuda a que la conversación fluya. Además, sí, en estas charlas invitamos a que el público participe en esta conversación. Creemos que es muy importante. En la Sala Prisma vamos a tener una actividad, un bolo, una charla que creemos que es muy potente porque se reúne en ella al director de cine Rodrigo Cortés, al escritor Juan Gómez Jurado y al guionista y presentador de radio Arturo González Campos, que sinceramente son gente que tiene una gran reputación gracias al podcast Todopoderosos, que ha estado número uno en descargas durante muchísimo tiempo y que plantean una charla con un título que es muy ellos, es The Dickens a Michael Knight. De alguna manera estoy convencido que va a ser una charla en la que nos vamos a reír un montón, pero además en la que vamos a aprender mucho.
Centrándonos ya en las proyecciones, en el cine de Tabacalera vamos a disfrutar primero de Fahrenheit 451, una creación original de HBO que representa perfectamente lo que es crossover, porque Fahrenheit no es una serie, es una película que adapta un libro, pero que la hace una cadena de series y que además de alguna manera pues, hace un remake de una película muy conocida de Truffaut, con lo cual creemos que además es una producción que está diseñada para verse en pantalla grande. De hecho, en estos días se va a pasar en Cannes y después la tendremos aquí en San Sebastián. Dentro de la Sala Z vamos a tener dos proyecciones que tenemos mucha ilusión por presentar. Una viene de la mano de AXN y es el primer episodio, malo sería poner el último, de la última temporada de Bron Broen. Spoiler, eso sí que sería un spoiler. De Bron Broen, El Puente, que fue la pionera del Nordic Noir. También vamos a tener el primer episodio de Sucesión, un estreno original de HBO que viene de inaugurar ahora mismo el Festival Seriemanía, que es literalmente el festival de series más importante del mundo. Y vamos a tener ese mismo contenido aquí en San Sebastián. Y por último, también el cine Tabacalera, me hace especial ilusión contar con la presentación de El Día de Mañana, la serie de Mariano Barroso, protagonizada por Oriol Pla, Aura Garrido, Jesús Carroza y Carra Elejalde. Y nos hace especial ilusión porque van a estar para presentarla aquí Mariano Barroso, que además en estos momentos es el máximo único candidato a ser presidente o director de la Academia de Cine, y también Aura Garrido, que todos conoceréis por El Ministerio del Tiempo, bueno, por Estocolmo, por la serie, por todas las participaciones que ha hecho en cine y en serie. Creemos que es muy importante contar con el equipo artístico y técnico de la serie para presentarla aquí en San Sebastián. Y si os parece, os dejamos con un vídeo en el cual aparecen estas proyecciones. Goes back to the beginning. Do you want to call your dad? Do you want to call your dad? Son, business is a competition. You're trying to be weak, conflict averse. And I'm concerned you might be soft. Who's in charge right now? I am. Very serious. This is the old world. And someday in this world, things will change. You've got your game going on. I've got my game. We burned almost every physical book in the country. So by the time you guys grow up, there won't be one book left. Burn it. What's wrong, Montag? Your vitals have been off recently. We have an important task for you. If anybody sees me, I'm dead. Gracias.
gaztelaniaz. Kontua da estreinuak direla, ez? Albada bai, noski. Izan ere, uste dut zaindu dela programazioan, bueno, mai inguruetan eta euskarazkoak izatea, noski. Eta proiektzioetan, ba, bueno, segurazki horrelako estreinuak direnean, ba, ez da, erresa iristea, azpitituluak eukitzera ordurako euskaraz. Azken finean, estreinaldiak dienez, ez da kabo de... Baina torkizuna begira posibili izango bagendu, noski, osea, asmoa beti dago. Euskarazko telesail onak ere bagenitu, beto, noski. Hori ez dago gure eskutan. Hori ez dago gure eskutan. Hori ja, hori segurazki debate interesgarria izango da crossoverren ospatzeko. Bai. Debaten barrun. Lo digo. Todo abierto al público y sin más. Sin previa inscripción. Sin previa inscripción. Por ejemplo, la masterclass. La masterclass está pensada de alguna manera para que la comparta tanto el público como estudiantes de la Escuela de Cine, Elías Querejeta o de diferentes centros de estudios cinematográficos, con lo cual va a haber una invitación para ellos. Pero contamos que haya un espacio para el público que quiera acercarse a disfrutar de la, sí, de la masterclass. Va a ser en la sala de cine, con lo cual son 200 y pico butacas, vamos. Las series o de las películas también son gratuitas. Sí, sí, está completa el aforo. Correcto. Es. Ba, mezkla bat delako, ba, Jon Polek aipatu den bezala, azken finean, ba, bueno, literatura, zinea, komikia, besterik gabe. Hoy se anda el burba. Un punto de encuentro entre diferentes disciplinas, entre diferentes artes. Hasta hoy en día hasta la gastronomía tiene su espacio en las series. Series como Aníbal tenían a cocineros prestigiosos asesorándoles. Quiero decir, nos parece que las series ahora mismo son el punto donde se encuentra el talento, como ha dicho Pachi, y hay que prestarles atención. Bueno, no. Eskerrik asko. Mi esker.